Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagan Lane vamos a ver un nuevo episodio de Just Cause 3. Bueno, te has convertido en un grano en el culo de Di Ravello y Costa del Porto está a punto de sufrir los efectos de su decepción. Pensé que a tu amigo y a ti os gustaría saberlo. Gracias, Sheldon. Mario, ¿estás ahí? Lo he oído. Nos vemos fuera de la ciudad. Entonces voy a pedir un refuerzo de suministros. La verdad no sé si balas, porque solamente necesito probablemente uno de estos. Es lo único. Es como lo único que creo que necesito, la verdad. Aunque se hizo mierda, no sé por qué. De nuestro amado general Di Ravello se ha decidido demoler Vis Electra y buscar una economía de energías renovables. Solo son unas demoliciones rutinarias controladas, nada de lo que preocuparse. Igual que el hecho de que unos hombres armados acaben de quitarme el móvil. ¡Viva Medici! No puedo atacar. No sé, no puedo atacar, no puedo atacar con él. Con esta mierda. Entonces, este es un sitio que ya hemos conquistado y a la vez. Y no voy a hacer nada de esos tours ni mierdas por el estilo, no me interesa. Así que voy a ir acá, que viene a ser otro lugar. Aunque me parece un poco extraño que no pueda disparar. No sé. La verdad que no sé. Vamos a irnos allá. Son 2 kilómetros. Igual es bastante. Ah, sale ninguna. Fíjense. Armas. Abajo. Ninguna. Puede ser eso. Pero por lo menos yo me voy a mover solamente en helicóptero, o sea, no voy a... ¿Seguro que quieres hacer esto? Informe de actividad rebelde. Id inmediatamente a estas coordenadas. Joder, perra. Lo raro de esto es que yo no sé dónde es esto. Ah, esto es parte del otro territorio. Por eso es que todavía hay cosas, fíjense. No me había dado cuenta. Es más fácil desde acá arriba. Aquí la central, petición recibida. Refuerzos en camino. No se me acaban las balas. Es un helicóptero bastante grande, así que... Acumular gasolina ahora. Bastante cómodo hacerlo desde acá arriba, la verdad. Puedo ver todo y más difícil que me puedan matar, la verdad, también. Incluso le destruí la estatua, o sea... ¿Dónde me podría quedar algún otro? Allá. Ah, hay una nueva vacante en el cuerpo. ¿Qué más me falta? Me muestra un par de cosas todavía, obviamente.
sí que es un blindaje. ¿Y qué se... faltan carteles? ¿Qué será esa especie de... como autito? Eso es una buena pregunta. Ah, allí hay un auto, fíjense. Hay algo más que me falta, pero... voy a estacionar mi helicóptero en algún lugar donde no me puedan destruir el helicóptero, obviamente, porque lo quiero retomar. Entonces voy a bajar acá, sí. Con mucho cuidado. Bueno, ya fue el helicóptero. Nada que pueda hacer. Mierda, quema. Verga. No, no era la idea, ojo. ¿Quién quiere morir? Quería cenarme arriba, ni siquiera pude ver. La estúpida. Tengo que salir rápido porque me están matando. ¡Libertad! Okay, un tanque, fíjense abajo, un tanque. ¡Wow! ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? O sea... llegó un puto tanque, weón. ¡Verga! Voy a echarle para atrás, porque obviamente me va a matar ese weón. ¿La habré hecho daño? No lo sé. No. Entonces, avisar a los rebeldes 2, dice. Que eso es que ellos llamen. Ok, entiendo, entiendo. Entendí, entendí. ¿Qué será ahora es levantar la bandera, parece? Realmente, weón... una puta mierda, weón.
Es algo increíble. Acá tengo una baliza. Puta, pero ¿qué me falta? Me muestra un carrito. Listo para la acción. Solicito apoyo. Contacto hostil. Unidades, reuníos en estas coordenadas. Rápido. Entonces yo creo que es allá. Supongo. Que tal vez sea... Iniciando protocolo de búsqueda, encontrad al objetivo cuanto antes. Esta es una ciudad, o sea, por eso les digo, no sé... A todas las unidades, restablecer con... Quiero ver qué es eso. Izar la bandera. Furgoneta de propaganda. Acto visual. Una furgoneta de propaganda. ¿Dónde mierda? ¿Dónde? Tengo que buscar una furgoneta de propaganda. El objetivo anda suelto. Restableced el contacto visual. Hemos perdido el contacto visual. Dispersaos y buscad. ¿Dónde? La escuché por ahí, en serio. Unidades, encontrad al rebelde. Perseguidlo. Enviando refuerzos terrestres a la ubicación de inmediato. Localizad al rebelde de inmediato, no dejéis que escape. Mierda. ¡Ay! Sin munición. Ya, yeah, ok. Ahora sí es izar la bandera. Aquí la central. Objetivo aún suelto. Encontradlo. Eso es lo que puede hacer. Lo que puede hacer en la ubicación. Un helicóptero. Bueno, pues imagínense la cagada que dejé, o sea. Vamos a izar la bandera. Igual uno se demora por ciudad. Es bastante la demora, en serio. El dulce olor de la libertad. Entonces, te puedes demorar creo que 15 minutos prácticamente en liberar solamente una de estas ciudades. Voy a colocar una marca ahí, pero voy a hacer una voy a pedir... Voy a hacer una petición de suministros, la verdad. Y un helicóptero, no necesito más. Se demora tiempo. Fíjense, no es tan rápido tampoco. Entonces tal vez... No voy a pedir nada, me voy a mover nada más. Esto queda ahí arriba. Igual me muevo rápido, así que... Me acaban de informar de que Rico ha eliminado a la DRM en la ciudad de Fortaleza. ¡Viva la revolución, amigos! Y esta debería ser otra ciudad, por decirlo así, va a poder saber, porque la verdad que estoy aquí todavía. Y aquí, si se dan cuenta, no te muestra nada, simplemente cuando, mientras que vas avanzando, te va mostrando más ciudades.
Eso es lo que sucede, o sea... Mierda, casi me matan. El tipo me... Y muerto. Iniciando protocolo de búsqueda. Encontrad al objetivo cuanto antes. Responded. ¿Cuál es la situación? ¿Lo hemos perdido? Otra herramienta. Responded. Del oficio. Cuando todo esto haya acabado, me compraré un viñedo y haré vino. Me compraré. Eso antes de que el general se apropiara de nuestras tierras para establecer la paz y verdad. Ya. Y esta mierda es algo, es un punto o algo por el estilo. No, acá solamente puedo llegar y agarrarlo como para poder defenderme. Entonces voy a subir así, la verdad, prefiero subir así. O sea, me sale más fácil que estar buscando una auto y tener que ir hasta el sitio. Es una mierda eso. Si puedo escalar así, ¿por qué no? Un poco más rápido, creo. Aunque tengo que acostumbrarme todavía. No es que me haya acostumbrado. Ya, apúrate por favor, weón. Este tipo no me quiere dejar subir, weón. Mierda. Me asusté, weón. Me asusté demasiado. No sé. Qué locura. Entonces, ¿qué es esta mierda, weón? Oprimido mando central. Región. O sea, realmente es... Vieron que ni siquiera entré, o sea... Vale, vamos a ganar. Y resulta... Voy a entrar. Unidades a estas coordenadas. Repito, todas las unidades a estas coordenadas. Brother, no puedo hacer nada. Nada, absolutamente nada. En serio, es como muy ilógico. O sea, fíjense. Dice helicóptero de suministro rebeldes. Es el mando central de la región. Pues yo no sé si me convenga ir ahí, la verdad, en serio. Entonces no sé qué hacer. La verdad no sé qué hacer. No sé si ir allá, porque la verdad que ya me han matado dos veces con solo el tema de entrar. Te saqué de marca una misión. Una reacción terrible. Rico se ha ganado el amor de la gente y el odio de la irrealidad. El director ataca a la universidad de Costa Puerto. Vamos a ir acá, Costa Puerto. Liquidar soldados de Tirrabelo y en general cero. Entonces tal vez pueda pedir suministros ahora. Por lo menos el de vehículos, o sea, o de helicópteros.
Aún me quedan 20 minutos para ese, así que voy a solicitar una... O sea, voy a ir con uno normal. Son 20 minutos para que vuelva a estar disponible. Me lo quedo. La gente está loca. Este vehículo es muy rápido, en serio. Bueno, nosotros vamos a ir para allá con este helicóptero. Para ver qué logramos o qué no, la verdad no sé todavía. O sea, a mí me encanta la ambientación que tiene este juego. Es una mamada. Fíjense todo cómo está hecho. O sea, realmente es una hermosura. Sobre todo con los gráficos que yo tengo, que es altos, o sea, muy altos, mejor dicho. Que gracias a Dios tengo un buen equipo y puedo hacer esta clase de videos. Se ve increíble. Probablemente los videos que ustedes ven en YouTube no están al 100% con la calidad que yo los grabo, porque si fuese así, sería casi imposible subir videos todo el tiempo. O sea, subo demasiados videos siempre. Y comprenderán que tendría que tener un internet de la NASA para poder subirlos rápido. Así que siempre intento hacerlo mejor. Entonces, por lo menos acá tenemos este asentamiento que debería ser el tema de la misión. Yo creo, pero voy a ir al... ¿A dónde me están llamando? Quiero aterrizar en un sitio donde tenga espacio, la verdad. Vamos a ver si es que lo puedo hacer bien. Ya, perfecto. Entonces, veamos. Seguramente me va a decir que conquiste ese sitio. Así que veamos. Veamos. Está cargando todavía. Voy a seguir echando esto. No sé si me han visto en algún episodio echarme esta guada, pero es lipstick. Es una mierda para que no se te rompan los labios con el sol. Vamos a esperar un rato. Entonces, chicos, parece que esto no está cargando. Fíjense, sigo ahí yo esperando como 15 minutos y no carga. Así que nada, voy a dejar el episodio hasta acá. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de Just Cause 3. Si es que esto carga, la verdad, porque no sé si cargue y no sé cuánto rato tenga que esperar. Así que eso, ya saben, aprieten la campanita para que les avise cuando subo un video y compartan el canal. Cuídense.